Acompañado por los líderes de los partidos que conforman la Alianza Ciudadana por Coahuila, así como por figuras del Partido Acción Nacional, como el expresidente de México Felipe Calderón, el gobernador de Durango José Rosas Aispuro, Ricardo Anaya y del senador Luis Fernando Salazar, el atunero Guillermo Anaya se registró este domingo como candidato a la gubernatura del estado ante el Instituto Electoral de Coahuila. A poco más de 60 días para la elección del 4 de junio, Anaya le advirtió al gobierno de Rubén Moreira que no permitirán que le tuerzan el brazo al instituto y a sus consejeros. Los ciudadanos del PAN y los partidos de la Alianza estaremos vigilando atentamente cada decisión que aquí se tome para defender la legalidad. Sabemos respetar al árbitro, pero también sabemos y haremos exigir nuestros derechos y luchar por lo que es correcto. No vamos a permitir que el gobierno corruptor de Rubén Moreira y de los que gobiernan junto con él le tuerzan el brazo a este instituto y a sus consejeros. Vamos a exigir que no tuerzan la ley. Queremos objetividad, profesionalismo, imparcialidad en todas sus decisiones y estaremos vigilando que así sea.